Fundación Junior, arte, educación, deporte, recreación y medio ambiente. Proyecto Valorarte, convenio 2081 de 2020. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya Alcaldía Municipal de Miranda Cauca, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Amor por Miranda, Programas, Cultura Culinaria. Y hoy pues voy a enseñarles a hacer un papillot de pescado. Espero lo aprendan. Realmente es un pescado, en este caso pues tenemos tilapia, es un pescado con vegetales, pero se llama papillot, que es una palabra en francés que significa en paquete, y es porque va envuelto en papel aluminio. Para esta receta vamos a necesitar calabacín o zucchini. Este viene verde y amarillo, la verdad son los mismos, solo cambia el color. Cebolla, puede ser morada o blanca, en este caso yo tengo blanca. Limón y una zanahoria. Este es aceite de oliva y pimienta blanca y sal. Bueno, vamos a empezar impregnando un aceite, en este caso es aceite de oliva. El aceite de oliva tiene un sabor a oliva claramente, por eso no es recomendable como para freír. Lo que voy a hacer es poner poquito aceite y le voy a picar un ajito y lo llevo al fuego. Esa es una receta súper versátil, porque al encerrarla, bueno, a cerrarla en el papel aluminio, que ahorita les enseño cómo se cierra, la idea es cerrar, o sea, que quede casi hermético para que el pescado se cocine con el jugo que sueltan los vegetales. Entonces, pues es súper saludable. Yo solo le voy a poner 2 ajos para que pronto no quede tan fuerte, pero si a ustedes les gusta mucho el ajo. Y esto lo voy a llevar. El aceite con el ajo es ponerlo a fuego muy bajito, pues para que sí se impregne y no se frite el ajo. Y ya vamos a continuar cortando los vegetales. El zucchini, un porcentaje alto de agua. El grosor ya depende de lo que a ustedes les guste. Yo no lo voy a hacer ni tan delgado ni tan grueso. Y pues voy a usar de los dos colores, simplemente para que se vea más bonito, porque la comida entra por los ojos. Recuerden, súper importante siempre lavar los vegetales antes de cortarlos. La cebolla la vamos a cortar igual en julianas. Pelamos la zanahoria. En este caso pues solo le vamos a poner calabacín, zanahoria y cebolla y unas rodajitas de limón. El limón es porque generalmente combina bien con el ácido, combina bien con todo lo que es pescados y mariscos. Pues ya ves, vamos a sacar unas laminitas. Igual en tiritas. Lo único es que en este caso la zanahoria sí no la voy a hacer tan gruesita, porque es un vegetal duro, entonces es el que más se demora en cocinarse. El calabacín no se demora casi nada. Y esto lo pueden hacer con cualquier proteína animal, pero siempre hay que tener en cuenta que si de pronto lo hacen con carne o de res o cerdo o pollo, se va a demorar un poquito más en el horno o al vapor, porque los pescados y mariscos pues tienen un nivel de fusión mucho más bajo que el pollo o las carnes rojas. Lo que puede hacer con salmón, con bagre, con basa, pues hay un montón de pescados. Y pues lo rico de esta receta es que se cocina, no se pierde ningún sabor de vegetal ni sus proteínas. Ya tengo por aquí el aceite y con estos limones los voy a sacar en rodajitas. Si les gusta de pronto más la naranja, porque es un poquito más dulcecita, pues lo pueden hacer sin problema. O se pueden poner maracuyá, pues igual es ácido, entonces combina súper bien. Bueno,
Y lo siguiente que voy a hacer es estirar papel aluminio. Si esto lo quieren hacer de pronto en sus casas súper rapidito, se puede hacer también en microondas. Se cocina, pues para los que tengan microondas, se cocina por aproximadamente 3 minutos. Lo único que hay que cambiar es el papel aluminio por un papel encerado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner un poquito del aceite. Y lo unto un poquito. Y aquí encima del aceite voy a poner un poquito de sal, pimienta, y entonces voy a empezar a colocar capitas. Voy a colocar una capita así. A la cebolla pues no le ponen o no le ponen tanto. Vean cómo se ve bonito con todos los colorcitos. Le coloco poquita sal, pimienta y poquito más de aceite. Y volvemos arriba a hacer lo mismo. Y le voy a poner a este rodajita de limón. Como una torrecita. Dejé grandecito el aluminio para aquí poder doblar los bordes. Y aquí tenemos que apretarlo. Y por eso es que se llama papillot. Pues en francés, que es envuelto en paquete. Esta receta es muy conocida como en restaurantes y así, porque pues es súper versátil y ya tienen los paquetitos listos o congelados. Y solo es regenerarlos igual en vapor o en el horno. Y ya están listos. Estos dos los voy a poner en la olla a vapor porque se demora más mientras hacemos los otros que vamos a poner en el horno. Y la idea de esto es que quede con un espacito arriba, o sea, no aplastarlo, sino que quede un espacito arriba para que el vapor pueda cocinar bien los vegetales. Le pueden poner rodajitas de naranja también si quieren, maracuyá. Hasta luego. Esto lo voy a meter al horno. No le huele. Pues una receta súper fácil. No le huele. Super. Fundación Junior, arte, educación, deporte, recreación y medio ambiente. Proyecto Valorarte, convenio 2081 de 2020. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya Alcaldía Municipal de Miranda Cauca, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Amor por Miranda, Programas, Cultura Culinaria,